De pie, con un semblante renovado, encontramos a Don Ponciano, un Shirampari que en su lengua originaria significa hombre. Residente de la comunidad del caserío Los Cedros, su presencia nos sorprende una vez más por la energía que irradia. Acá está el comunero que estaba mal, ¿no? Usted mismo, señor periodista, lo vamos a encontrar en su casa, total abandonado. En realidad ahora por apoyo de la red, ¿no? Hemos ido, el medicamento lo hemos puesto, ya se ha mejorado y está en recuperación, pero sigue su tratamiento y yo sé que cuando sigue su tratamiento va a seguir, ¿no? Apenas 2 meses atrás, Don Ponciano enfrentaba una situación alarmante. Se encontraba en condiciones deplorables, sumido en la pobreza y con problemas de salud que le dificultaban su respiración. Fue entonces cuando una brigada de salud lo rescató y le brindó la atención necesaria. No puedes respirar bien. Ya. No es despido. Estás enfermo. Esa gorbita fría, hervida. Sí, ¿está enfermito? Sí, enfermo. ¿Está enfermito? ¿Qué duele? Cabeza. ¿Cabeza? Hoy, su transformación es asombrosa y digna de admiración. Con una mejoría notable en su estado de salud, Don Ponciano se animó a compartir algunas palabras en su lengua natal frente a nuestras cámaras, reflejando su renovado espíritu y la esperanza que resuena en su comunidad. Su historia es un poderoso recordatorio de la resiliencia humana y la importancia del apoyo comunitario. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete a nuestro canal y comparte nuestro contenido con tus seres queridos. Hasta aquí conmigo y nos vemos en un próximo video.